No me diga no, que no lo presiento. Oh, Sánchez has scored an absolute beauty. Siempre me ha gustado el fútbol y mi sueño de pequeño era convertirme en jugador de fútbol. Alexis lleva a Tocopilla en su corazón porque es la ciudad de donde él nació, donde él se crió, donde él forjó sus primeros pasos. Él iba a conocer en el mundo entero qué es lo que era Tocopilla, un puerto pobre, un puerto chico, un puerto salitrero. Es su puerto, por eso que todos le pusimos el niño Tocopilla. You know, the upbringing, the tough upbringing, those who come out of it were stronger than everybody else. There's certainly not a massive percentage who can deal with that difficult conditions, but he's one of them. Yo era profesor de la escuela 10. Él llegó a la escuela 10 a cuarto año básico. Ahí lo conocí una vez que empecé a trabajar con niños menores para formar la selección de la escuela. Apenas uno lo vi jugar, demostró la calidad inmediatamente. Que sea lo mejor, siempre he estado atento a tu campaña, jamás he dejado de verte por televisión. Crecimos más o menos de los cuatro años y medio, estamos hasta el día de hoy teniendo una amistad. Un niño totalmente diferente a los demás. Nunca estuvo en su mente ser minero. Él veía que su talento estaba en los pies. Mujer, no cambies nunca más. Mantente. De pura energía la gente. Siente. Sol en tu vientre. Tu luz más, tu luz más. Siente. Mujer, no cambies nunca más. Mantente. De pura energía la gente. Siente. Sol en tu vientre. La primera vez que conocí a Alexis fue a los 8 años, recién estaba chiquitito. Era él, era yo y 10 más, pero él era el yo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con eso que sobresalía? No pensábamos que ese futuro iba a ser tan grande como es ahora. La familia de él era pobre. Era bien pobre, la mamá de repente subía a la salitrera a vender marisco, vendían cosas en la calle. Yo viendo las condiciones que tenía, inmediatamente hablé, como le digo, con el arquero Kelme Faría, de Cobreloa, y le pedí que lo sacara de Tocopilla, porque en Tocopilla hay mucho crisis. Entonces, un niño de la calidad de él se iba a perder. Efectivamente, Alexis llegó a los 14 años, mi hija mayor, Andrea, trabajaba en la sede, era secretaria, ¿cierto? Y los chicos llegaban a la casa cadete, que llegaban al común de todos los niños. A algunos chicos les faltaba el hogar de familia, ¿cierto? Entonces Alexis vino para acá, mi hija me conversó y yo es que no había problema. Es un chico que se la ganó solo. Uno en la vida lo ordenó nomás. Él traía sus cualidades de chico. Muchas costumbres futbolísticas del barrio y se le ordenó lo futbolístico. Él desde niño tenía que pasarse 2, 3, 4. Le quitamos eso, que se pasara 1, 2, porque antes, si quería, se los pasaba a los 11, pero no era el objetivo, claro. Él quiso jugar y darle más seguridad a su mamá, que fue la que se sacrificó toda su vida por él. Nelson Acosta, que era el actual entrenador de Cobreloa, lo llamó para poder probarse en el primer equipo. Y éramos pocos los que sabíamos, éramos los amigos más que nada que sabían de esa oportunidad que él tenía. Y él tenía el miedo a contar eso, por más que nada, porque de repente tenía el temor a que podía irle mal en esa oportunidad que se le estaba dando.
Cobreloa tenía la inquietud de que viera a unos chicos que estaban jugando en divisiones menores. Y Alexis, bueno, marcó una diferencia muy grande. O sea, cuando uno lo ve jugar, a pesar de que tenía 15 años, 14 años, pero era un chico tremendamente técnico, no la ves a cada rato. Alexis lo que hace lo vive, siempre tiene ganas de correr. Hacíamos remate al arco y él de repente la pelota esa iba afuera y en vez de esperar que se la trajeran de nuevo, él salía corriendo atrás de la pelota y iba a tirar y decía, pero ¿para qué va a ir a buscarla si la pelota te va a llegar? No, que me gusta andar, que entonces andaba. Yo tuve la fortuna de que debutara conmigo y eso ha pasado con mucho y Alexis, bueno. Después de cada partido oficial de Cobreloa, ¿eh? Iba a jugar con los chicos aquí de la población frente a la casa. Aquí donde hacía su magia con el balón, aquí todos los vecinos lo salían a ver por el tema de las piruetas, o iba a ver jugadas de Ronaldo, de Ronaldinho, las practicaba y las hacía. Cuando estuve viviendo aquí en mi casa era un hermano más. Se extraña porque él era, aquí era como el payaso, llegaba, nos alegraba los días. Y él, como se demuestra con sus compañeros de la selección, es aquí con nosotros. Siempre humilde, pero igual le daba vergüenza algunas cosas. Esta fue nuestra primera foto con Alexi. Él estaba saliendo del entrenamiento de Cobreloa. Ahí ya tenía 15 años. Bueno, esta es la última camiseta que usó Alexis, que es la de Cobreloa, cuando terminó su carrera acá en Cobreloa. Este es uno de los recuerdos más importantes que tengo de Alexis. Estamos súper orgullosos de haber participado en la vida de él y el éxito que tiene en este momento lo llena de orgullo, o sea, porque prácticamente fue un hijo más y un pilar fundamental de esta familia. Así que fuerza, Ale. Así como tuvo gran éxito en Cobreloa, a eso llegó que los ingleses lo compraran y lo prestaran a Colo Colo, y ahí fue a River Plate. Que Colo Colo, sabes cómo es en Santiago la hinchada que tiene y demostró su cualidad futbolística. Colo Colo es el club más popular de Chile y él encajó perfecto en ese equipo que llegó a la final de la Copa Sudamericana. Pero en ese minuto Colo Colo fue el trampolín para ya presentarse oficialmente como un gran futbolista en Sudamérica. Ahí se hizo famoso, tuvo su primera experiencia en la selección. Ya todos me dicen que tengo un ojo medio especial, no sé, pero para mí no es tan complicado darme cuenta de quién es el que tiene las condiciones para estar en la selección. Yo cuando estoy dije, bueno, ahora vas a debutar, tenés todas las condiciones, haz lo mismo que hacías acá en el entrenamiento y vas a ver que no vas a tener ningún tipo de problema. El Udinese es un equipo que compra mucho jugador joven, Y su porcentaje de jugadores que al final no llegan al profesionalismo es alta. En cambio, acá él pasó dos años muy importantes, donde no solamente él creció como futbolista gracias a sus compañeros. Y cuando llega a Italia, él ya no llega como el chico de 17 años que compraron. Llega ya como un chico cerca de los 20, que lo conocen en toda Sudamérica, que jugó en el club más importante de Chile, en uno de los clubes más importantes de la Argentina. En la temporada 2010-2011, él fue escogido el mejor jugador de la liga italiana, que era un logro que ni siquiera Marcelo Sala en su minuto había conseguido en la Juventus o en la Lazio. Oye, espérate, ya voy. Welcome to the third round of the FA Cup. Sanchez could be the major difference between the two sides. Sanchez can turn into the space and go.
Alexis, claro que es un referente grande que tenemos para los chicos y siempre nosotros lo estamos aconsejando, que con mucho trabajo, se llega a jugar a los grandes equipos del mundo. Como generación miramos bien a Alexis, cómo entrena, cómo se motiva, tenemos las mismas ganas que él, llegar a lo alto como él lo hizo. Yo creo que acá hay un muy buen semillero, tenemos 4 seleccionados chilenos que han estado, que Alexis, ¿cierto? Charly Arangui, Junior Fernández y Eduardo Vargas. Son 4 jugadores nacidos aquí en la cantera de Cobreloa que están brillando en grandes equipos del mundo. Es agradecido de Cobreloa personalmente, de la gente que trabaja en el club, es muy agradecido. La humildad, la sencillez de él lo lleva a llegar donde está. Él siempre conversaba conmigo, profe, yo que tengo que jugar en Real Madrid, en Barcelona. Se dio el gusto jugar en Barcelona. Toda la gente está orgullosa de Alexis acá en Tocopilla, es un modelo a seguir para los niños chicos, todos los niños chicos con sus pelotas, con las camisas de Alexis. Toda la gente cuando viene él están agradecidos, igual van a la casa, lo esperan para sacarse fotos, hacen fila de gente para sacarse fotos con él. Todo orgulloso de alguien que pueda surgir en algo tan difícil que acá el desierto de Chile. Alexis Sánchez nunca ha dejado Tocopilla y Tocopilla jamás ha dejado a Alexis Sánchez. Lo que ocurrió con el terremoto del 2007 es una verdadera vergüenza, en los baños que hay en la escuela. Este terremoto ocurrió ya hace 8 años y sin embargo la reconstrucción ha ido de una manera demasiado lenta. Pero más o menos del tiempo del terremoto, Alexis ha tratado de ayudar a Tocopilla, ha conversado con la presidenta de Chile para poder de repente dar a conocer algunas inquietudes. Gracias a eso también ha podido ayudar al alcalde en muchas cosas. Que nada, desearte todas las bendiciones. Cuando ya él estaba en Barcelona, se construyó un nuevo hospital en Tocopilla. Pero los médicos no querían ir a trabajar a Tocopilla porque era un sector muy aislado. ¿Y qué es lo que hizo él? Realizó una campaña donde involucró a Iniesta, involucró a Xavi, involucró a Pedro, a grandes jugadores de Barcelona, quienes hicieron parte de esta solicitud que se le hacía a los médicos de que aceptaran trabajar en Tocopilla. Mujer, no cambies nunca más, de pura energía la. También él hizo las canchas de fútbol que están a un costado de su casa y donde hoy los niños juegan. Esas canchas antes eran de tierra, hoy día están iluminadas. No sé si ayudar lo que hice, pero sí traté siempre de darle una alegría donde nací yo, de ver a los niños que no tenían una cancha de fútbol, tratar de ayudar con canchas de fútbol, con balones y nada, tener un minuto de alegría de esos niños que algún día también fui niño. Cuando fue el asunto de los murales, nació una inquietud mía, me acerqué al alcalde de la ciudad y le dije que él podría potenciar acá la parte de la plaza, de todo el sector donde vivía Alexis antes, haciendo unos murales del jugador. Y eso fue bien popular, ahí a la gente le gusta, viene, se saca fotos. Este es el nuevo Alexis Sánchez. ¿Cuántos años tenés? 5. ¿Eh? Alexis, calma la final. Eso. Barcelona cuando compró el pase lo compró en 30 millones de euros. Menos el 1% recibe, o sea, recibe el 0,75%. Recibimos más o menos como 120 millones, esas plata generaron que cuando se llama que se compraron inmuebles, se compraron implementos deportivos, era dinero que nosotros pensábamos gastar en los niños. Que yo cuando era pequeño mejor no nadie me regaló un balón de fútbol o unos zapatos de fútbol. Saludo a los chicos y me gusta ver a un niño feliz, tener una sonrisa, eso me llena mucho a mí.
Para Tocopilla es un ídolo. Se recuerda mucho, cuando viene ayuda, cuando viene regala juguetes. La palabra decir, está recibiendo a lo que el puerto le dio en sus partes, con su parte futbolística. Sánchez can finish England off here, up into the penalty here, 2-0 to Chile. And the man of the match, Sánchez, finishes England. It's a wonderful victory for the South Americans. Estoy orgulloso de él porque él en su época infantil era, hablando que era pobre, entonces, como se llama, muy pobre la palabra. Entonces, yo estoy orgulloso que él haya sucedido esto con él y orgulloso de que haya sido un tocopillano y sobre todo del Club Deportivo Arauco. El Club Deportivo Arauco, por todos sus niños, le desea la mejor suerte, que siga prosperando Alexis. Set for the first FA Cup semi-final of 2015. Here we go, Reading and Arsenal. Ser tan grande no te da ninguna solución. Él tiene las condiciones, tiene velocidad, tiene buena técnica, es muy claro para jugar. Entonces es muy difícil para los que son grandes y fuertes de pararlo. He is a good mixture of talent and combative aspect of his personality, and fans like that in England. He's a fighter, he has a technical quality, he wants to make things happen, and he never gives up. Ozil, what can he create from here? A little bit of room to pick out, a great ball! Sanchez, great feet, 1-0! Wonderful footwork from Alexis Sanchez. Yo creo que Alexis, yo creo que él hizo bien salir y estar en el Arsenal. Yo creo que eso también lo levantó y le hizo estar a otro nivel. O sea, figura más que cuando estaba en Barcelona. Arsenal en la Cup Final. Hoy día, es verdad, hay mucha gente que se levanta cada fin de semana muy temprano, que enciende el televisor, que desayuna viendo los partidos de Alexis. Uno antes pensaba de que el fútbol inglés era solo correr, 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 pero que no había una mayor categoría futbolística. Hoy día uno puede, a través de lo que está haciendo Alexis, darse cuenta de que el fútbol inglés debe ser la liga más competitiva del mundo. Yo siempre pensé que iba a jugar mejor en Inglaterra que en España, por la cualidad de los futbolistas. Él amaga, hace mucho drible, encara. El fútbol inglés es más directo y él lo hace más agradable a la vista. Bueno, es un agrado que haya podido la final y que dé a la mejor de la suerte. Demuestra que es el mejor jugador del mundo. It's time. Long before any leagues anywhere in the world came the FA Cup, and this is its 134th final. Participé mucho en el campeonato. Creo que el Arsenal tiene que ganar siempre, estar en los primeros lugares y estar peleando siempre las copas como es el Arsenal, un equipo grande. Recuerdo, conversamos hace poco, él quiere ser el mejor jugador del mundo. Vive para el fútbol, come fútbol, duerme fútbol. And that sums up the season he's had. Yo creo que Alexis está entre los mejores jugadores que yo he visto. Ahora, si me decía hasta dónde va a llegar, no sé. Yo creo que tiene para rato, va a tener un rendimiento y lo puede ir mejorando. Contento de haberte hecho debutar una vez para que sigas triunfando en el fútbol. Un abrazo grandote. Chao.
que cómo nosotros vemos a Alexis. Yo lo veo como, como un amigo, lo veo como un amigo. La gente lo ve como una estrella. Ha cambiado, obviamente ha cambiado, pero con nosotros, con su familia sigue siendo la misma persona, el mismo niño que creció en Tocopilla. Tiene todo bien, Alex. No, no le podría encontrar nada malo. No es un chico bien, bien especial. O sea, ojalá hubiera muchos Alex y teníamos mucho más, mejor todavía. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la sepia. 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la sepia. Y le pedí que lo sacara de Tocopilla, porque en Tocopilla hay mucho crisis. Entonces, un niño de la calidad de él se iba a perder. Efectivamente, Alex llegó a los 14 años. Mi hija mayor, Andrea, trabajaba en la sede de la secretaria, ¿cierto? Y los chicos llegaban a la casa cadete, que llegaban al común de todos los niños. A algunos chicos les faltaba el hogar de familia, ¿cierto? Entonces Alexis vino para acá, mi hija me conversó y yo es que no había problema. Es un chico que se la ganó solo. Uno en la vida lo ordenó nomás. Él traía su... Siempre me ha gustado el fútbol y mi sueño de pequeño era convertirme en jugador de fútbol. Alexis lleva a Tocopilla en su corazón porque es la ciudad de donde él nació, donde él se crió, donde él forjó sus primeros pasos. La primera que conocí a Alexis fue a los 8 años, recién estaba chiquitito. Era él, era yo y 10 más, pero él era el yo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con eso que sobresalía? No pensábamos que ese futuro iba a ser tan grande como es ahora. La familia de él era pobre, era bien pobre, la mamá de repente subía a la salitrera a vender marisco, vendían cosas en la calle. Yo viendo las condiciones que tenía, inmediatamente hablé, como le digo, con el arquero Kelme Faría, de Cobreloa, y lo vi jugar, demostró la calidad inmediatamente. Que sea lo mejor, siempre he estado atento a tu campaña, jamás he dejado de verte por televisión. Crecimos más o menos de los 4 años, 4 años y medio, estamos hasta el día de hoy teniendo una amistad. Pues siempre era un niño totalmente diferente a los demás. Nunca estuvo en su mente ser minero, él veía que su talento estaba en los pies. Mujer, no cambies nunca más. Mantente. De pura energía la gente. Siente. Sol en tu vientre, tu luz más tu luz más. Siente. Mujer, no cambies nunca más. Él iba a conocer en el mundo entero qué es lo que era Tocopilla, un puerto pobre, un puerto chico, un puerto salitrero. Es su puerto, por eso que todos le pusimos el niño Tocopilla. You know, the upbringing, the tough upbringing, those who come out of it were stronger than everybody else.
There's certainly not a massive percentage who can deal with that different conditions, but he's one of them. Yo era profesor de la escuela 10. Él llegó a la escuela 10 a cuarto año básico. Ahí lo conocí una vez que empecé a trabajar con niños menores para formar la selección de la escuela. Apenas uno